Buenos días, chicas. Hoy es 19 de diciembre, son las 9 y 5 de la mañana y Julia ya está en la guardia. Es miércoles y seguimos en Navidad. Estoy súper contenta. Bueno, ya lo dije ayer, pero es que Julia anoche comió súper bien. Estoy súper contenta porque se despertó por primera vez en la noche ya a las 2 y pico de la mañana. Así que bueno, parece ser que me ha salido un granitinillo. He vuelto a la juventud. Así que mira, me acosté a las 10 y 20, una cosa así, hasta las 2. Eso es dormir, ¿sabéis? Eso es dormir. Y nada, antes de dormir estuve viendo La Navidad de Ángela. Y la verdad es que es una serie, bueno, es como un corto, ¿no? Que da frío porque a mí verla me dio frío. Y aparte es como súper bonita. Así que si tenéis Netflix, os la recomiendo. Es para niños, pero para niños ya mayorcitos, porque es un poco gris. O sea, no gris en el sentido de que sea triste, que tiene un poco de tristeza, sino más bien en todas las escenas transcurre todo en una noche, así que es todo como muy gris, ¿no? Muy oscuro. Y para, por ejemplo, a Julia eso no le llama para nada la atención, a eso me refiero. Y nada, pues eso. Y bueno, voy a desayunar y a ver si hoy el ordenador me da tregua y puedo subir todos los blogs que tengo retrasados, ¿vale? Así que nada, manos a la obra. Y a por este 19 de diciembre. ¡Qué guay! Tengo una gana de que Paco coja ya las vacaciones. O sea, ya el viernes por la tarde Julia tiene la fiesta de la guardia. Así que ya él ahí tiene vacaciones. Y ya es Navidad, de verdad, de verdad, de verdad. Juntos. Chicas, estoy sacando aquí a ver qué es lo que le voy a echar al pan para el desayuno. Y me he acordado de que compramos antes de ayer en Mercadona una mantequilla con trufa que han sacado. Hay varios tipos. Esta mantequilla con ajo y perejil, creo. A la fina hierba, mantequilla con trufa, hay cuatro tipos. Y a mí, yo es que soy muy, 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 muy fan de la trufa, así que fue verle, es como, oh Dios mío, mantequilla con trufa está buenísima, pero buenísima. No como para untársela al pan en el desayuno, pero ahora que viene la fiesta, no sé, los canapés, un poquito así con, no sé, esto tiene un, esto está buenísimo. Buenísimo. Bueno, acabo de terminar de desayunar y hoy vamos a invertir la secuencia de hacer las cosas, porque a ver si me da tiempo, porque normalmente me subo arriba, hago las camas y ya voy bajando, ¿no? Bueno, pues hoy voy a empezar desde abajo. Voy a empezar a hacer los cubitos de carne de ternera para Julia, que ayer no me dio tiempo, solo le hice el de pescado, que por cierto, mirad cómo ya por la tarde los desmoldé, ¿veis? Y quedan así, cubitos de pescado, los etiqueto y así quedan bolsitas, ¿veis? Y tengo pues de puerro, el de lenguado que salió menos, de guisantes, o sea, tengo ahí de todo. Calabaza, zanahoria, calabacín, de todo. Y es que está súper bien, a mí es que eso me salva la vida, porque generalmente Julia no come, o sea, come en la guardia los días de diario. Entonces solo tendría que hacerle de comer los fines de semana. Y los fines de semana siempre estábamos fuera, o sea, que sería como un caos para mí. Y así solo tengo que sacarle comida y ya la tiene lista. Para mí eso es un punto extra. Y bueno, pues eso, le voy a hacer el de ternera que no tengo y voy a empezar hoy por la cocina. Y ya me iré para arriba, haré las camas y ya le voy a dejar para lo último editar el vídeo a ver si por fin hoy puedo ponerme al día con los vlogs. Por favor, por favor, por favor. Bueno, pues camas hechas, o sea, parte de arriba hecho y acaba de terminar de hacerse los cubitos de ternera de Julia. ¿Y esto huele? Esto huele que alimenta, o sea, esto huele a para comérselo a cucharadas. Me encanta muchísimo. Lo voy a poner en las cubiteras y lo dejo enfriar.
Bueno, chicas, pues ya he metido la ternera en los cubiletes, como estáis viendo, y cuando se enfríen al congelador y luego en bolsitas y ya. No sé, ¿qué os parece la idea? A mí es que esto como que me ha salvado la vida, ¿sabéis? Y no le doy siempre lo mismo y tengo de todo. Bueno, por fin me siento, son las 11 y 20 y no por fin me siento a descansar porque no estoy cansada, no os vayáis a pensar, pero por fin me siento con los vlogs. Y a organizar un poco el día, porque hoy tengo cita con el pediatra, con Julia, para que la revise un poquito de la bronquiolitis y demás. Aunque ella ya apenas tose ni nada, pero bueno, para que lleve un control y que su pediatra de la Seguridad Social sepa más o menos cómo va. Quiero también pintarme las uñas como sea ya hoy. Pintar uñas. Os va a parecer una tontería que lo apunte, pero si lo apunto es como tienes que hacerlo. Y está ahí como taladrándome la cabeza, entonces lo hago mejor. Vale. Y editar vlog. Editar. Y publicar, muy importante. Y ahora es que tengo el disco externo, así que a ver si voy un poco más rápido hoy. Mañana tengo máster. El viernes la fiesta de Navidad de Julia. ¡Oh, que es niño Jesús! ¿Vale? Es niño Jesús. Y tengo pendiente que voy a hablar con los Reyes Magos de FM Cantero esta tarde. Así que lo voy a apuntar, no vaya a ser que se me olvide. Reyes de Cari. Os podría contar lo que es, pero porque él no ve los vlogs. Ya os lo digo. Pero vaya a ser que lo vea y sorpresa, fuera. Así que nada, os dejo que me voy a poner súper en serio con todo. Así que adiós. Bueno. Van a dar las 2 del mediodía, pero me he puesto al día con los vlogs, ¿vale? O sea, estoy casi editando lo que he grabado ya esta mañana. Vaya, eso si no es ponerse al día, que baje y lo vea. Y nada, lo voy a dejar aquí porque hoy tengo pediatra con Julia, como os comenté antes, y quiero recoger a Julia un poquito antes porque tenemos a las 4 menos 5 el pediatra. Así que quiero comer un poco antes para ir a recogerla un poco antes y estar a la hora en el pediatra. ¿Y qué voy a comer? Pues mira, me han sobrado unos dados de ternera de lo que le he hecho a Julia enteros. Así que los voy a pasar por la plancha, un huevito frito y a ver qué encuentro más por la nevera. Y esa va a ser mi comida de hoy. Y ya, o sea, feliz porque estoy al día, ¿vale? Estoy al día con los vlogs. Y hoy no me ha fallado el ordenador. Y es que era que tenía que ponerle el disco duro externo. Y yo trabajando sin disco duro externo, cuando se lo dije ayer a FM Cantero, me iba a matar. Pero ya voy estupendamente bien. Así que, amor, amor mío, gracias. Y que no sé, lo tenía en el grande y como que no me había dado por ponerlo en el pequeño. O sea, de estas cosas que son súper evidentes pero que no caes hasta que te lo dicen, pues eso me pasó a mí con el disco duro. Que no me enrollo, que me voy a hacer la comida. Lo sé. ¿Queréis dar un beso en ese moglino? En este moglinoide. Uy, chicas, os tengo que enseñar aceitunas aliñadas de mi campo, de mis padres. Mirad qué pinta, por favor. O sea, son aceitunas que han cogido mis padres de su terreno. Y las han aliñado y están buenísimas. Y son súper gordas. Pero bueno. Bueno, pues esto como hoy. Unos daditos de ternera, un huevito frito con sal negra a la tinta de calamar, un aguacate. Y de postre estoy poniendo en el microondas, ¿veis? Batata. Batata del Mercadona, que ahí se hace súper rápido y sale buenísima, igual que al horno, pero cocida. Y está súper buena. Así que vamos a comer. No, 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 no.
¡Wow! Cambio de cara. Madre mía, chicas, lleva unos días que es que súper fea. De estas que te levantas, te coges la cola, te lavas la cara y ya. Pues así. Y necesitaba verme un poco bien. Y aprovechando que voy al médico con Julia, digo, mira, me voy a echar un poco de corrector. Y ya me he venido arriba. Me he puesto un delineado, un poco de pestañas y digo, tengo el labial nuevo de Mercadona. Póntelo. Y como voy así con rayitas, pues creo que va muy guay. Y me he cogido un moñetillo ahí alto. Y nada, me ha dado tiempo a recoger la cocina, a recoger una lavadora, doblarla y guardarla, que era ropa de Julia. Y voy a intentar tender una lavadora que puse esta mañana. Y antes de seguir, y si no me da tiempo a tender la lavadora, me da igual. Pero con todo esto que está ocurriendo de Laura Luelmo, llevo unos días pensando y reflexionando y dándome cuenta de una cosa, y es que yo siempre me he sentido muy valiente de salir, cuando he salido con mis amigas, venirme sola a casa. Siempre me he sentido muy valiente. Y estos últimos días, con todas las imágenes que se están compartiendo en las redes sociales, había una en concreto que ponía: no quiero ser valiente cuando salga por la noche, quiero ser libre. Y ahí es cuando me ha tocado un poco el chip. Y digo, jopeta, jopetas, toda mi vida me he sentido valiente, pero no me he sentido libre. No me he sentido libre y a lo mejor esa valentía me ha hecho sentir una falsa libertad. Y la verdad es que últimamente, con todo lo que está pasando y ya en concreto con esto de Laura, empiezo a tener miedo, realmente. Yo nunca he sentido miedo, quizás por esa falsa valentía, ¿no? Que me hacía sentir libre de siempre que me ha caracterizado. No he tenido miedo realmente a salir a la calle. Era eso, tenía como, me sentía valiente, ¿no? De salir a la calle por la noche o de volver sola a casa cuando mis amigas se quedaban en la discoteca y a mí ya me apetecía venir a casa. Siempre he tenido claro que no quiero mover a nadie del sitio y tal para que me acompañe. Y siempre me he sentido valiente. Y en alguna ocasión me he llevado un susto. Alguien que me ha perseguido, algún hombre que me ha perseguido diciéndome, oye, ¿qué? Para, no sé cuánto, guapa, tal. Y siempre, yo creo que todas hemos sentido un poco el miedo nocturno cuando hemos andado sola por la calle. Y ya os digo, incluso en la puerta de mi casa, una vez que iba con un chico, alguien intentó atracarnos. Iba con un chico, ¿vale? Otra vez iba sola por la calle y un hombre me cogió el culo, ¿vale? Antes, pues, te lo tomas como alguien me ha cogido el culo, pero ahora me doy cuenta de que eso es una agresión sexual. Y de verdad, con todo lo que está pasando, ya empiezo a tener miedo. O sea, esa falsa sensación de libertad que tenía con la valentía que me caracteriza, empiezo a perderla. O sea, ya no me siento valiente de salir sola a la calle. Y más ahora que a lo mejor hay muchas veces que aquí, bueno, aquí en invierno a las 6:30 ya es de noche, ¿no? Y salgo con Julia. Y hay tramos del paseo que son oscuros. Y últimamente me da miedo. O sea, tengo miedo. No he sentido nunca ese miedo y ahora lo empiezo a tener. Y la verdad es que me produce muchos sentimientos. Y la verdad es que me pilla un poco estos sentimientos un poco por sorpresa. O sea, no sé muy bien cómo actuar. Porque yo ya os digo, siempre me he sentido valiente y no es lo que tenía que sentir. No me tenía que sentir valiente por salir a la calle sola. Me tenía que sentir libre. Pero ya os digo, a lo mejor esa valentía te hace sentir una falsa libertad, ¿no? De decir, me siento valiente, me siento libre. Y no es así. No es así. Y la verdad es que todo el mundo está opinando últimamente con el caso de Laura Luelmo. Y yo no puedo evitar pensar que en vez de ella podría haber sido yo. O mi hermana. O mi madre.
Y la verdad es que se me coge un nudo en la garganta porque es que Laura no pudo hacer nada. Es que no pudo hacer nada. O sea, hoy Laura ya no tiene voz. Es que podría haber sido yo. Es que hoy yo no podría, o sea, no estaría aquí si fuera, si estuviera en el lugar de ella. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo duro de eso? ¿Os imagináis que yo ya mañana no grabara vlog? Porque me hubiese pasado algo, porque alguien me hubiese cogido por la calle de noche y yo no hubiese tenido oportunidad de defenderme. Que tampoco te tienes que defender. No tenemos por qué defendernos de los hombres, ¿no? Pienso. Es muy duro. Es muy duro. Muy duro. Pero yo, no sé, tengo como una pequeña espinita dentro de mí y creo que todo el movimiento que hay últimamente va a servir para algo. O sea, están pasando muchas desgracias, pero cada vez que pasa algo, cada vez el movimiento es más fuerte, cada vez salimos con más rabia a la calle, cada vez parece como que con cada desgracia, por desgracia y valga la redundancia, damos un pasito y yo creo que ojalá cuando Julia sea mayor podamos mirar atrás, bueno, cuando Julia sea mayor o cuando tu hija sea mayor o cuando pasen unos años y echemos la vista atrás y podamos decir, todas aquellas que no pudieron defenderse, al menos su sufrimiento. Y siempre lo digo por desgracia, porque no tenía que ocurrir hecho, ¿no? Pero al menos esas personas que sufrieron, ese sufrimiento sirvió para algo. Así que, tengo ahora mismo un nudo en la garganta y es que no puedo evitar con todo esto pensar que podría ser yo. Y creo que todas las que me estéis viendo, deberíais pensarlo. O sea, es que en vez de Laura podrías haber sido tú, podrías haber sido tú. Es muy fuerte. Y estoy segura de que Laura no pensó que esa noche iba a salir y ya no volvería. Es muy fuerte. Así que hay que. Tenemos que ser todas una y no sé. Poner. Es que, claro, ante un monstruo como este que le ha hecho eso a Laura, ¿qué se puede hacer? También me pregunto. En fin. No sé, esto es lo que estoy pensando estos últimos días con todo lo que está ocurriendo. Y ya os digo, me he dado cuenta de que empiezo a tener miedo. Por desgracia. Empiezo a tener miedo de salir sola a la calle. Y bueno, chicas, hoy no voy a grabar más. Y creo que va a ser como un poco una muestra de silencio para que este pequeño discurso, esta pequeña reflexión que he tenido, sirva un poco de homenaje a Laura y que todas nos pongamos en su lugar y que de algún modo podamos hacer algo, ¿no? Hacer algo para evitar todo esto que está ocurriendo. Así que nada, os mando un beso gigante y espero que mañana nos veamos. De verdad, de todo corazón, con un poquito más y soy de corazón un poquito mejor.